¿Qué tal? ¿Cómo está? Yo soy Dene Quinzunza. Nos encontramos aquí en la construcción del segundo cuerpo elevado del distribuidor vial Santa Fe. Hace unas semanas podíamos ver que iban muy a prisa. Digamos que en estos días como que se ha ido desacelerando la construcción, pero va bastante adelantada. Ya está el segundo cuerpo encima, ya viene la pendiente para poder hacer esta incorporación de este segundo cuerpo. Y van con todo, van rápido, trabajando de día, trabajando de noche. Y las traves, estas grandes ballenotas ya están ubicadas, ya están puestas, están en un proceso de nivelación y hay una gran cantidad de trabajadores trabajando, valga la redundancia, haciendo su chamba allá arriba. Están orientando varillas, están haciendo los entramados precisamente para que tenga sustentabilidad. Ahora, la obra está planeada para que se entregue a más tardar en octubre, sin embargo, ya conocemos los plazos. A lo mejor se va por allá por noviembre, sin embargo, para entregar en octubre así al ritmo que van, yo creo que sí la van a hacer. Y esto es una cuestión ya de meterle dinero a unas apuestas, ¿no? Y yo estoy apostando un peso a que terminan en octubre. Esperemos que yo no pierda ese peso si se lanzan hasta noviembre. Pero esta obra será una nueva cara para la ciudad, será una nueva cara para los visitantes, los turistas que vean esta infraestructura, que Guanajuato no solamente es allá la parte colonial, la cañada, sino que tiene todos los visos para construir, para convertirse en toda esta zona sur, en una ciudad pues de primer nivel, con grandes calles, con grandes avenidas y sobre todo con un impresionante cantidad de fraccionamientos por todos lados. Esto ya es el otro Guanajuato, el nuevo Guanajuato, ese Guanajuato que se está llenando cada vez más y a donde está viniendo cada vez más progreso. Esta es una de esas obras emblemáticas del gobierno del estado, del gobierno municipal, precisamente para que la capital tenga otra cara, una cara más bonita, una cara de, como dice el eslogan, ¿no? Una cara de grandeza. Además, imagínese usted, para los propios capitalinos, como le comentaba hace rato, los signos. Esos signos visuales que entran a través de nuestros sentidos y que se convierten en algo positivo o en algo negativo aquí al interior de nuestros cerebros, de nuestras emociones. Un signo visual de estas características, este signo visual urbano, pues obviamente eleva la calidad de esas emociones, eleva la calidad de esas sensaciones de ver una ciudad chula, bonita y con progreso. Pues aquí estamos, vinimos a presentarles los avances de cómo van estas obras. Quisimos ingresar, pero por obvias razones no es posible, por una cuestión meramente de seguridad. Los trabajadores pues saben toda la logística, tienen todas las medidas de protección y saben qué es lo que están haciendo allá al interior de la zona que está acordonada. Están haciendo su chamba y nosotros vinimos a hacer nuestra chamba, sin embargo pues no tuvimos esa posibilidad de acceder para que ustedes vieran al interior de cómo marcha esta obra. Pero pues ahí va, hagan sus apuestas, como les digo, yo les apuesto un peso a que en octubre esto ya está listo. Espero no perder mi peso si se traslada hasta noviembre. Pero buenas noticias, no todo es malo y no todo este caos vehicular, este tráfico que se genera es malo, es temporal. Es una forma así como de tocar la espina para poder entonces comprender la maravilla del Rosal, ¿no? Una vez que esto esté terminado, de mí se acuerda en esta comparación, en esta analogía del Rosal y de la espina. Gracias por su atención. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Alejandro Abundes, informó Denek Insunza.